El 7 de diciembre del año 2004 fue promulgada la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, mejor conocida como la Ley Resorte. La misma fue reformada en el año 2011 para incluir a los medios digitales. La Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión le da marco legal a los prestadores de servicio, quienes disfrutaron de un limbo jurídico que los liberó de cualquier regulación, so pretexto de sentir coartada la libertad de expresión de los dueños de medios y periodistas al servicio del capital reaccionario. Es más difícil pedir permiso o pedir perdón, porque pedir perdón es como que... Realmente, creadores como tal no habían, porque eran creadores pagados. Entonces se contrataban escritores, por ejemplo, para que escribieran lo que yo, como empresa, quería que tú escribieras. O sea, no había libertad. ¿Es que es posible pensar sin ser libre? O sea, whatever. Esta ley fue duramente criticada por los dueños de las empresas de comunicación en Venezuela, apoyados por las grandes cadenas internacionales de noticias como CNN, Fox, CBS, entre otras, adscritas a la Sociedad Interamericana de Prensa. En ese momento nosotros teníamos a la Asamblea Nacional dividida. Teníamos 83 diputados de la Revolución y 82 diputados de la oposición. El acuerdo entre las dos fracciones no se logró. No hubo forma ni manera de que ellos aceptaran que era necesaria una regulación de los contenidos que circulaban a través de radio y televisión. Sobre todo yo creo que porque ellos estaban relacionados con el golpe de Estado que en el año 2002 desde los medios de comunicación se había planificado. Se ha decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia al presidente saliente, al presidente Chávez, y que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición. Buenos días. Tenemos nuevo presidente. Y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso. Ese mismo Dios que vosotros nombráis para traicionar. En Venezuela hay abuso del derecho a la libertad de expresión. Abuso incluso que raya en lo delictivo. Estas, sí, señores, y aquí picante es un exceso de libertad y, por supuesto, de libertinaje. Sí, ¿a ti te parece que soy plástica? No te pregunto. A mí. A ver, ¿y aquí? Y los valores eran absolutamente materialistas, todos. No había espiritualidad. Eso se fue ya una explosión tremenda cuando empezó realmente la Ley Resorte. Entonces pudimos pensar, pudimos decir lo que pensábamos. La Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión aprobada, hoy mismo la voy a firmar. Entre los principales objetivos está establecer la responsabilidad social de los prestadores de servicio en radio, televisión y sus relacionados, democratizar el espectro radioeléctrico, promover la justicia social y la cultura nacional, así como también contribuir con la moral y las buenas costumbres e impulsar la producción nacional independiente en todas sus ramas. Yo nunca soñé realmente con productores independientes. Lo que estamos viviendo a partir, precisamente como producto de esta Ley Resorte. Lo que está pasando hoy en América, lo que está en juego, es la corona de España. Entonces esto empezó a liberar y empezaron a producirse realmente muchos proyectos. Gente que tenía ideas y que ponían sus ideas.
Después había la ayuda económica, que es otra cosa que, con la cual ni soñábamos, ¿no? Y una ayuda económica muy efectiva, porque era para tú hacer tu producto. Porque la gran discusión de fondo con la ley de responsabilidad social era concentración en la propiedad de los medios de comunicación a través de las concesiones versus democratización en el acceso al medio de comunicación. ¿Para qué? Para garantizar la pluralidad en el mensaje. Los medios comunitarios asisten directamente a la comunidad y pueden recoger de viva voz directamente la expresión, las denuncias, las manifestaciones del vecino. A partir de la ley Resorte, los cambios comenzaron a sentirse en materia de comunicación social en Venezuela. Las diferentes plataformas mediáticas mostraron respeto por la audiencia. Los músicos nacionales aparecieron en las emisoras radiales y las producciones audiovisuales independientes comenzaron a ser transmitidas. Luego de la promulgación de la ley Resorte, en Venezuela se crearon 659 emisoras de radio comunitaria, 75 estaciones de televisión gestionadas por comunidades y colectivos y 129 medios impresos alternativos y comunitarios. Estos números son una muestra incuestionable de la democratización del espectro radioeléctrico y el verdadero derecho a la libertad de expresión. Entonces, yo creo que la ley Resorte nos permite a nosotros decir lo que pensamos. No era así antes. El financiamiento de las producciones nacionales independientes y la democratización de la emisión de contenidos podrían desaparecer si los dueños de los medios de comunicación o sus representantes políticos lograsen ocupar suficientes puestos en la Asamblea Nacional para cambiar la correlación de fuerzas a favor del capital financiero internacional y no del pueblo venezolano. ¿Qué pasaría si nosotros fracasamos desde el punto de vista de producción independiente? Yo no creo que continuaría una producción verdaderamente independiente. Jamás. El poder popular es fundamental, por supuesto. Si tú en un escenario negado llegara la mayoría opositora a controlar la Asamblea Nacional, eso es lo primero que van a evitar. Que el poder popular se organice y pueda ejercer contraloría social sobre los medios de comunicación. Más allá de que en este momento nosotros no estemos aprovechando todas las bondades de la ley de responsabilidad social. Existen, están. Este proceso nos permitió que tuviésemos acceso a ese instrumento legal.